Bueno, esta vez nos encontramos en el cantón Atiocoyo, en el municipio de San Pablo, Tacachico. Donde vamos a mostrar el siguiente caso de nuestra hermana Margarita La Verde. Muy buenas tardes, mi Margarita. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Por aquí, mire, visitándola. Y a la misma vez queriendo que me cuente un poco de su historia, ya que usted tiene una niña especial. Cuénteme, ¿qué le pasó a ella? Ella renació. Renació. Nació enferma. Mira, hasta la fecha de hoy. No nada de que aliviar, nada. Sí. Ella comió toda la comida. Sí. ¿Cómo hace usted para sustento? Luchando, esas son las buenas gentes que me regalan para ella. De veras, Dios no la desampara, hermana Margarita. Gracias a Dios. Siempre está bien con él. De veras, ¿cuántos años tiene su niña ya? ¿Ella? Sí. Tiene 34 años. 34 años. 34 años de venir usted cuidando a su pequeña niña. Cuénteme un poco de su vida, ¿cómo ha sido, niña Margarita? Sufrida. Mi vida ha sido sufrida. De veras. Muy sufrida, ¿verdad? Sí. Yo luché para que mis hijos trabajando duramente. Usted fue padre y madre de sus hijos prácticamente. No. Sola me tocó crear mis hijos. Todavía, ¿y cómo hace cuando quiere salir? ¿Quién le cuida a la niña? Una de las hijas. Sí, pero va de entrada por salida a ser un mandado, me imagino. Sí, gracias a Dios que nos envían a cuidar. Sí. ¿No la llevó el médico a su niña cuando ella resultó con eso, ya de nación? ¿Qué fue lo que le dio? La llevé, pero ella me dijeron para el blomba, pero como uno sin dinero no puede salir tampoco. Sí. Cuando estaba más pequeña, ya. Fue que me dijeron que la llevara. No me ayudaba las fuerzas del dinero. Sí. ¿Y qué enfermedad le detectaron? A mí no me dijeron qué enfermedad era. De veras. Pero ella no fue. Ella la enfermedad le cayó como de años. O sea que ella venía con enferma de una canillita. Sí. Pero eso no hubiera sido nada, pero como le cayó una fiebre, de eso quedó así, le cayó como tipo parálisis. Pero así se fue ya de otro medio, la recuperó de que se le quita el temblor del cuerpo. Pero ya no llega a cargo del temblor, por lo que le gusta coger los nervios más. ¿Y qué hace? Porque no camina, sí. Sin platica, ni habla. ¿Qué hace con las cosas de los nervios? Mire que yo le doy pastillitas así para los nervios, como nerviosamina, no sé. Porque la vino a ver el médico que trabaja aquí, de la unidad de ahí, de la salud. No, me dijo que dele siempre, me dijo, cuando le hacen los nervios. Sí. Y que ella tiene dos etapas cuando ya no. Se pone mal, sí. Que llora, ella se bulla con las manos, hasta que, sí, pero lo más peor es que llora en la noche, que ella hasta se baja de la cama donde duerme, viene de la baja con el suelo. Por eso hay que tener un gran cuidado con ella. Pero es una bendición que Dios te regaló, ¿verdad? Una bendición de Dios, ¿verdad? Si Dios me dejó así, pues hay que sufrirlo con paciencia. Sí. Vaya Margarita, yo quiero ser parte de una bendición que le manda un amigo muy especial. Y me dijo, quiero que me vayas a visitar a la niña Margarita Landa Verde. Y quiero que me le hagas entrega de una ayudita. En poco, digo, pero lo hace con mucho amor.
entonces le vamos a hacer entrega de ese dinerito. Vamos a hacer entrega de este dinero, eso se lo manda un amigo que está en Estados Unidos y me dijo que no lo ha olvidado, que siempre lo está recordando. Él se llama Abel Ronquillo. Abelito se lo manda con mucho cariño, amor. Él le manda $50, así que cuente, ponga la manita, le manda 20, 40 y $50. Vaya, muchísimas gracias. Lo agradezco al muchacho que era. ¿Sí? No le bendigo de quién amor. Sí. Y se lo agradezco. Porque el Señor me lo va a seguir bendiciendo. Que lo guarde. Gracias por la ayudita que. Oye, uno lo necesita también, ¿vale? Uno sí. Que trabajo aquí. Madre. Yo te quiero dar las gracias por esa bendición que has mandado a mi hermana Margarita Melanda Verde. Yo sé de que le va a servir de mucho. Dios te bendiga por ese corazón que tienes por ayudar al prójimo. Y que Dios derrame, muchas bendiciones en tu vida y donde quiera que te encuentres. Gracias por la confianza que me tienes. Y pues, aquí estamos. Muchas gracias, Abel Ronquillo. Lo pague y que Dios me lo bendiga, muchacho. Le siga bendiciendo, Señor. Y gracias por la ayudita que me manda. Y a todos los que me han ayudado, gracias a Dios. Que no he tenido, pues sí, gracias a Dios que me han ayudado. Dios no la ha dejado desamparada, mala madre. Sabía de que Dios está con usted. Con usted, la bendición, porque uno con sus hijos tiene confianza. Y yo, ¿y con quién me quedo? El muchacho Mundo le ayudaba bastante, era. Mundo era el que importaba. Cuando voy al hospital, sí. Mira qué rechazo. Después de tener o no tener, tan pobre, mis dos hijos últimos, qué fracaso que tuvieron. Más el que estaba aquí conmigo, a que si cualquier cosita dice mami tal cosa. Mire, mami tal cosa. Sí. Pero sabe de que Dios está con usted y siempre hay personas de que de buen corazón. De que, sí. Ahí viene la bendición. Dios no la ha dejado sola, hermana Margarita. Yo sé de que Dios sabe lo que hace. Así pues, es, las Dios cosas. Y me he calmado bastante porque Dios me está ayudando. Dios es la fortaleza. Porque en esto solamente Dios ayuda a uno a calmar. Bueno, este es el caso de la niña Margarita, una madre que pues. A pesar de que ella tiene una niña especial, pues también perdió a dos de sus hijos, que eran también parte de lo que faltaban para el hogar de esta familia. Pues ellos no se desprendieron de su mamá, y ahora este es el caso de nuestra hermana Margarita. Pues ella pues es una mujer de escasos recursos. Y pasa con lo que Dios la bendice. Y lo que sus hijos, los dos hijos que le han quedado, también son parte de ayuda y no la han dejado abandonada.
Entonces, este es el caso de nuestra hermana Margarita. Así que ella es originaria. Ella es originaria del cantón Atiocollo, municipio de San Pablo, Tacachipá.